Muchas expectativas puestas sobre el partido que está a minutos de arrancar nada más. Las gradas empiezan a llenarse y algunos quieren festejar antes que arranque. No se vayan a mover, ¿de dónde están? Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Con el matador Marito Kempes, les acompaña Fernando Palomo. Continúa la acción en la liga. Esto es especial. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Estos son los titulares del equipo de casa. Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. A mí que me traigan este estadio, pero te digo, todos los días, Mario. La verdad que es bonito. Me gusta este estadio. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Brillante cambio de juego. Esa es muy buena pelota. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ahí va el primer palo. Alejando la pelota. Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Oportuno en la recuperación de la pelota. Sigue con la pelota. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Ahí va el segundo palo. Se corta hasta ahí nomás la jugada. Lleven Konoplyanka. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Me parece que sorprende al jugador esa pelota. La primera oportunidad que tiene para abrir el marcador. Pero no fue así. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Qué bien!
le pegó, Marito. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Lleven como Pienka. ¿La podrá meter por ahí? Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Konoplyanka. Ahí se viene y si se anima lo clava. Sale el centro al segundo palo. Y el arquero logra hacerse presente. Se viene el tiro de esquina. Ya lo prepararon. Ojo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Cortó bien esa jugada. Ojo que hay chance por el medio. ¡Mira la pelea! Ha llegado. Esto es penal, pero clarísima la mano. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! Y convierte el penal. Vemos la repetición con la tranquilidad que se para el que le va a pegar a la pelota. Él ya sabe que le va a pegar por el medio y también sabe que el arquero se le va a mover para cualquier lado. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Ojo con este, hay que tener cuidado.
Atento, se puede venir un centro. Mira, Marito, lo que le tiraron, un peluche. Enorme la categoría detrás de esa pelota. También pintaba y terminó en la nada. Esa pelota es buena, cuidado. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Ojito! Es una gran bocha. Hace bien sacándola del peligro. Lo que es estar en el lugar correcto. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí va, habilitado para definir. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Llueve el córner al centro del área. Se termina el peligro con esto. Esta puede ser buena. El centro magnífico. Lo tenía por empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Esa es muy buena pelota. Muy inteligente cambio de frente. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. La bocha que cambia de dueño. Está bien parado para el centro al área. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. No se puede andar regalando una pelota así. Konoplyanka. Entusiasmadísimo va al arco rival. Cuidado que puede terminar en gol. Ha estado formidable el arquero.
tiro de esquina justo al corazón del área. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Esto puede terminar en gol. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Bloqueado eso. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Pone fin al peligro. Konoplyanka. Continúa con el esférico. Pedazo de centro, mandate, papá. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Acá está el gol que puso de nuevo todo tablas en el marcador. Tremendo zapatazo, ¿eh? Le salió redondo. El córner que llega al área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay... Esta puede ser buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque.
Si logra sacar este centro, que se cuiden. Cambia la posesión de la pelota. Konoplyanka. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. El árbitro que pita la falta. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Esta puede ser buena. ¿La podrá meter por ahí? Ahí parte la pelota al área. Y esta jugada no llega a nada. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Qué buen centro! ¡Esto es para ganarlo! ¡Dale! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Especialmente, sí, señor. Sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Guarda que voy a gritar. Brillante el arquero. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Tiro de esquina al centro del área. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. La tapa, pero queda ahí. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Bueno, repetimos la jugada de este gol. Fernando, me da un pelotazo al segundo palo. El arquero que controla, pero se le escapa, da rebote. Y ahí mismo se la tocan y le convierte. ¿Cómo puede ser? Es el poco el vaso. El partido por ahora 2-1. Muy inteligente cambio de frente. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Ideal para un centro. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Llega y se queda con la pelota.
Konoplyanka. Lleven Konoplyanka. El centro que va pasado. Pero el portero continúa con precisión. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño, pero la defensa logra frenar el peligro. Controla la pelota y sigue. Ahí se va a venir el centro. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Se metió bien entre la línea del pase. Y míralo cómo se va al arco rival. Centro al área. También pintaba y terminó en la nada. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. Y después de la entrada, la pelota lateral. Continúa con el esférico. Llegando el balón al área. Y acá saben que no pasó nada. Se le fue el balón, así nomás. Aguanta bien esa presión, la cuida. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Qué fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiran. Y saca la pelota hasta el otro costado. Oportuno en la recuperación de la pelota. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva 2, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Brillante cambio de juego. Hay peligro en el pase, ojo. Cayó bien el centro al área, pero está marcado.
interceptado bien este jugador. Se queda con la pelota después de la entrada. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bien ahí ese pase filtrado. Ahí va la pelota en el área. Gran trabajo defensivo. Esta parece buena, ojo. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Y la chimbomba va a ser suya. Ahí supera su marcador. ¡Ojo con esto! ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Se viene un cambio en este equipo. Córner al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Y la jugada termina ahí. Konoplyanka. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. ¡Coloca el disparo! Termina siendo muy fácil para este guardameta. Ha recuperado muy bien, valiente. Ahí se viene, lo va a tener. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas.
con esto y puede ser. Muy bueno el centro atrás. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. El técnico no quiere riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. Buena forma de cuidar el balón. Cruza la pelota y puede ser. Pone fin al peligro. Esta puede ser buena. Esto puede terminar en gol. Excelente como tapa. No hay manera que le quiten la pelota. Qué manera de perder el balón. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se ha cortado la jugada. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se abre camino sin problemas. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Se viene el tiro de esquina al área. Acá termina la jugada. De esquina, a ver si lo empatan. Tiro de esquina justo al corazón del área. Decide reventar la pelota. Puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Qué bien lo cortó! Pero la defensa detiene bien el avance. Muy inteligente cambio de frente. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió... con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Y ahí se viene otro rematador al área. Había decidido cambiar de táctica el equipo y este condimento extra se supone que será mejor. Konoplyanka.
Tiene la pelota atadita a los pies. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Lleven con Opulenka. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Absurda pérdida de pelota. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Tremendo el bloqueo. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Ha cortado bien esa. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Veamos si en realidad pasó cerca la pelota. Es un jugador que normalmente le pega bien, pero la distancia era muy lejana y esa pelota se fue muy lejos. Tsunami de oportunidades en el área. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. La ha dejado la pelota justita el rival. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Balón desviado por arriba del travesaño. A ver si lo empatan desde el córner. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. El córner que llega al área. Y bueno, con esto se acaba. ¡Se viene el disparo! Y al portero le cayó nada más que un peluchito, parecía. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Lleven con Opulenka. ¿La podrá meter por ahí? Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Lleven con Opulenka. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Esta no le iba a dejar pasar, hay tiro libre. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario.
ahí va el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ojo con este pase y ahora... Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Otra pérdida de balón. Quedan 15 minutos en este partido. Desechando el peligro. Prueba a pegarle el arco. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Konoplyanka. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Regalaron el balón. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Qué buena pelota metido! Van buscando la posesión. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se va a escapar por la línea de cal. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. La puede levantar al medio. Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. Guarda con esta, que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Y se abrió para cruzarla. Ahí va despejando. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Ahí va la pelota al área. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Ha recuperado muy bien, valiente. Esa pelota se va por el costado y lateral.
timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Se arman para tratar de empatarlo. Lo hace bien para tapar el centro. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Esta acción merece tarjeta. ¿Tarjeta amarilla, te parece? Me parece que el árbitro vuelve a equivocarse, debió ser roja. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó, pero no entró. Les ha quedado la pelota. Con la pelota esperando compañía. Guarda que se viene una clara con este pase. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado a Orsay. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarla. No le queda mucho, este partido se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Y es así como se frena al rival. Ahí lo dejó sentado al rival. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros cómo tocan la pelota. Ahí tiene para centrar. Marito, apenas si nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Konoplyanka. Desde ahí la quiere meter. Hace bien sacándola del peligro. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Lleven Konoplyanka. Lleven Konoplyanka. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Tiro de esquina al centro del área. Se termina el peligro con esto. Ahí se quedó tapado en la defensa. Mano clara, es falta.
y saca la pelota hasta el otro costado. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Lleven como Pienka. Lo ha hecho muy bien para cortar. Puede terminar en gol. El arco que toma la pelota como un imán. Oportunidad para centrar. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Llegamos al final del partido. ¿Con qué cara va a volver a casa este cuadro visitante? Y este mínimo resultado representa lo que se vio en el partido, ¿eh? Muy peleado, muy luchado, y por eso creo que la diferencia mínima es lo que hay entre el que ganó y el que perdió. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.